Muy buenos días. El estudio que voy a presentar tiene como título correlación clínica y paraclínica entre el tacto rectal, la manometría no rectal de alta resolución y la ultrasonografía endoscópica no rectal en pacientes con incontinencia fecal, estudio INFECOR. Este es un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, el Hospital Universitario San Ignacio, a cargo del doctor Raúl Cañadas, la doctora Alvis Hani, la doctora Ana María Leguizamó y mi persona Gerardo Puentes. Este es un estudio que quiere evaluar tres pruebas diagnósticas: el tacto rectal, la manometría no rectal de alta resolución y la ultrasonografía endoscópica no rectal en pacientes con incontinencia. Queremos evaluar la concordancia entre la tonicidad del tacto y la manometría en cuanto al esfínter anal y la correlación entre las alteraciones estructurales y estas dos pruebas diagnósticas previas. La definición de incontinencia fecal para este estudio es esta: es un escape involuntario y recurrente de heces líquidas o sólidas a través del ano en una persona mayor de 4 años y con un desarrollo mental normal. La incontinencia también incluía pérdida adicional de gases. Este estudio tiene como justificación, dado que esta es una patología que es subdiagnosticada a nivel mundial, con una prevalencia de 7% en población general, con una prevalencia de incontinencia grave que puede ir de 0.7%, y puede variar esta prevalencia en poblaciones especiales como son mayores de 50 años, que puede ir de 15 a 26, y en hogares geriátricos hasta 45%. También hay, digamos, en poblaciones especiales como antecedentes de mujeres con paridad, se puede llegar a la prevalencia hasta 25%, y también se sabe que hay unos factores de riesgo ya documentados en estudios previos para incontinencia, como la edad, diarreas de alto gasto, síndrome de intestino irritable, antecedente de colecistectomía, lesiones obstétricas, demencia, el cigarrillo, la obesidad, diabetes y alteraciones neurológicas. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene mucha mortalidad, genera discapacidad y alteración de la calidad de vida y genera también costos anuales por persona y pues para el sistema de salud, que pues tiene relevancia clínica para su estudio. Tiene una etiología multifactorial. El tratamiento y pronóstico dependen del enfoque diagnóstico, y actualmente en guías internacionales el enfoque diagnóstico de la incontinencia fecal, digamos, no hay consensos sobre indicaciones muy específicas en cuanto a la ultrasonografía endoscópica y la manometría no rectal. Ese enfoque diagnóstico, que incluye la historia clínica, el examen físico, que debe incluir el tacto rectal, y estas dos grandes pruebas, la manometría y la ultrasonografía. También es importante comentar que existen otras pruebas que se deben individualizar para su estudio, y buscan evaluar el aparato anorrectal, lo que es la tonicidad de los esfínteres anal interno y externo y la parte estructural de estos esfínteres. El objetivo de este estudio tiene evaluar la correlación entre los hallazgos en el tacto rectal, la manometría no rectal de alta resolución y la ultrasonografía no rectal en pacientes con incontinencia fecal. Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos: documentar las características demográficas de los pacientes con incontinencia fecal, determinar características clínicas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes con daños estructurales identificados en la ultrasonografía y alteraciones funcionales en la manometría no rectal, y evaluar la concordancia de la hipotonía del esfínter anal entre el tacto rectal y la manometría no rectal de alta resolución. Este es un diseño, un estudio descriptivo de corte transversal de pruebas diagnósticas y concordancia. La población fueron pacientes del Hospital San Ignacio que tenían el diagnóstico de incontinencia fecal. Los criterios de inclusión: mayores de edad, diagnóstico clínico de incontinencia fecal y que tuvieran pues el consentimiento informado. Criterios de exclusión: pacientes que tuvieran una cirugía anorrectal en el último mes y pacientes que no aceptaron o no acceden a tener los tres exámenes: tacto rectal, manometría y ultrasonografía anorrectal. Fueron 25 pacientes voluntarios que fueron remitidos al hospital con diagnóstico de incontinencia fecal para la realización de manometría anorrectal. Estos pacientes, el día de su examen de la manometría, se les realiza una historia clínica completa, un examen físico, tacto rectal, se les realiza una encuesta muy completa en la cual se evalúan hábitos intestinales, calidad de vida y la severidad de la incontinencia. La severidad se midió con la escala de Wessner. Y ese mismo día se realiza una ultrasonografía anorrectal con un observador diferente. Todo esto pues se realizó en el Hospital Universitario San Ignacio. Las variables que se analizaron fueron estas: edad, sexo, la severidad, los síntomas, comorbilidades, antecedentes quirúrgicos en las mujeres, antecedentes ginecostétricos y pues los hallazgos en la manometría y los hallazgos en la ultrasonografía endoscópica. Los sesgos de este estudio se controlaron
sesgo de medición. El sesgo de medición, los operadores para la realización de la manometría anorrectal, la ultrasonografía y la encuesta, los operadores que realizaron este estudio fueron ciegos. Nunca se sabía en el momento de la realización de la encuesta los resultados de los dos estudios. Así se controla pues el sesgo de medición. La variabilidad la controlamos haciendo estos estudios el mismo día del examen. Se hacía tanto la historia, el tacto rectal y los otros dos exámenes. Y el sesgo de memoria, el mismo día se les hizo una encuesta a los pacientes en los que se preguntaban sus síntomas y hábitos de la defecación en el último mes. Estos son los análisis de datos que se evaluaron. El programa estadístico fue Stata 12 y digamos la concordancia se midió haciendo el índice Kappa para la tonicidad del esfínter anal, la correlación para las variables cualitativas se usó como prueba de significancia el chi cuadrado y las características operativas que se midieron en cada prueba fueron la sensibilidad, la especificidad y el área ROC bajo la curva. Resultados de este estudio: 25 pacientes con una edad promedio de 61 años, el 80% de estos pacientes eran mujeres, el 36% tenían actividad laboral, pues 64% ya estaban cesantes. La gravedad de la incontinencia en la escala de Wessner fue de 7. La escala de Wessner 7 está dentro de una gravedad moderada. Esta es la escala de Wessner que se usó. Y los síntomas que referían los pacientes, la más frecuente era mancha en el interior en un 60%, 52% urgencia defecatoria, ano húmedo 12% y tenesmo rectal 4%. Hubo pacientes que tenían más de un síntoma. El 84% de los pacientes tenían comorbilidades. El 85% en el grupo de las mujeres tenían antecedentes ginecostétricos, embarazos, paridad. Todas las mujeres que tenían antecedente de paridad fueron partos eutósicos. El promedio de los partos fueron 3. Aquí vemos que las comorbilidades son muy variables y el 20% de los pacientes, perdón, el 80% de los pacientes tenían un antecedente quirúrgico, sea de cirugía abdominal, pélvica o ginecostétrica. Se evaluaron hallazgos de la manometría anorrectal. El promedio de la presión anorrectal por la manometría fue 53 milímetros. Hipotonía del esfínter anal por manometría, el 76% de los pacientes tenían hipotonía por manometría anorrectal. Por tacto rectal, el 68% se documentó hipotonía. Y a nivel de hallazgo de ultrasonografía, solo el 24% de los pacientes tenían integridad de ambos esfínteres. Eso quiere decir que el 76% tenían alteración estructural del esfínter anal. La alteración estructural se definió como ruptura o del esfínter anal interno, del esfínter anal externo, de ambos esfínteres, o disrupción del esfínter anal interno, del externo o de ambos esfínteres. Se hizo, obviamente, por subgrupos, el análisis en cuanto a su estructuralidad. Hallazgos por sexo. En cuanto a la ultrasonografía, vemos que el 80% de los hombres aquí están en color azul, tenían ambos esfínteres íntegros. El 60% de las mujeres tenían disrupción de uno de los dos esfínteres y el 30% de las mujeres tenían ruptura de ambos esfínteres. Esto se hizo un análisis por subgrupos, por casos y controles, en donde evaluamos 1R como un factor protector para integridad de ambos esfínteres, el ser hombre. Doctor Gerardo, tenemos un minuto, por favor. No, pero tengo, perdón, ese tiempo no es, doctora. ¿No? No, entonces, yo tengo aquí 9 minutos. Bueno, qué pena. Por favor, que nos controlen y nos pongan bien los tiempos si queremos ser precisos con eso. Ah, ok. 10 minutos, esos minutos. Ok, pensé que eran 15. Bueno, rápidamente, entonces, en un minuto voy a intentar revisar esto. Concordancia entre manometría anorrectal y tacto rectal. La concordancia fue pobre en este estudio para hipotonía. Es pobre, tenía un kappa de 0.132.
En cuanto a la correlación entre el tracto rectal y ultrasonografía endoscópica, aquí sí hay algo interesante. Tenemos una sensibilidad del 94% en cuanto al tracto rectal para confirmar alteraciones estructurales en la endoscopia no rectal, con una curva ROC de 78. Y la correlación entre tracto rectal y ruptura también es muy buena, con una especificidad del 99%. El tracto rectal normotónico descarta una ruptura del esfínter anal. En cuanto a alteraciones estructurales entre la manometría no rectal y la ecoendoscopia, también tenemos un acuerdo interobservador de 84 con una sensibilidad del 89%, una curva ROC de 78. Y entre manometría no rectal y ultrasonografía para ruptura del esfínter anal tenemos una especificidad del 83.3%. Se hicieron otros análisis por subgrupos, aquí los podemos ver, pero pues obviamente no los voy a mencionar en el estudio. Como conclusión de este estudio tenemos que la concordancia de hipotonía al tracto rectal y manometría anorrectal es pobre, por lo tanto pacientes con incontinencia fecal, independientemente de los hallazgos al tracto rectal, se debe complementar la evaluación con la realización de la manometría anorrectal. En pacientes con incontinencia fecal hay una buena correlación entre los hallazgos de hipotonía al tracto rectal y hallazgos de alteración estructural en la ultrasonografía, así como la hipotonía en la manometría no rectal y alteración estructural del esfínter anal diagnosticado por ecoendoscopia no rectal. Si se documenta hipotonía en el esfínter anal por tracto rectal o manometría, se debe complementar el estudio con una ultrasonografía endoscópica en busca de alteración estructural, con una sensibilidad del 94% para tracto rectal y una especificidad del 89% para manometría no rectal. Probablemente los hombres se beneficien más de la realización de manometría no rectal para estudiar hipotonía funcional si no hay antecedentes que hagan sospechar daño estructural del esfínter anal. Y las mujeres requerirán, además de la manometría, complementar el estudio en la incontinencia con una ultrasonografía si tiene antecedentes gestacionales. Un tracto rectal normotónico descartaría ruptura del esfínter anal por ecoendoscopia y una manometría no rectal con esfínter anal normotómico probablemente descartaría ruptura. Yo aquí estoy hablando de ruptura, no de disrupción. Y por último, la evaluación de un paciente con incontinencia fecal debe ser individualizada y completa, en la que debe incluir siempre historia clínica, el examen físico, en el que se debe evaluar el tracto rectal. El enfoque diagnóstico debe basarse en la suma de la anamnesis, los factores de riesgo y el hallazgo del tracto rectal. Las ayudas diagnósticas como la manometría y la ultrasonografía endoscópica deben enfocarse en la probabilidad pretest de encontrar alteración funcional o estructural, y los resultados de estos paraclínicos van a definir tu tratamiento y pronósticos de recuperación. Muy amable, doctor Gerardo. Muchas gracias.